Hello, good evening. Hello, good evening. Hi, Stephanie. Hi, Clemencia. Hi. Hi, Abigail. Hi, Michelle. Hi, Darlene. Ventura. Nice to see you, Ventura. Where have you been? ¿Dónde has estado? Hi. Hi, how are you? Oh my God, Abigail, ¿qué pasa? ¿Todo está bien? Oh, yo también, Abigail. Estos días no me he podido estar conectando el audio. Ok, estamos bien. No, pero no se preocupe, tranquila, todo está bien. No, no se ha perdido mucho. Hoy vamos a hacer un repaso, ¿ok? Sí. Ok. ¿Todos tienen su tacita de café? Sí. Porque Abigail no es la única que va a tomar café aquí. Todos vamos a tomar. Sí. Ok. Good. There we go. Agua. Oh, my goodness. Qué vergüenza. Oh, that's embarrassing. Ok. Vean, good evening, la diferencia entre good evening y good night. Good evening es el saludo que se da cuando uno va llegando a alguna parte, y good night es la despedida, como cuando usted en la noche le da el besito de buenas noches a su niño o su niña, le dice good night, yeah, it says good night kiss, y cuando llega a alguna parte, usted dice good evening everybody, buenas noches a todos, entonces eso es good evening y good night. Ya cuando cerramos la sesión aquí, vamos a decir good night. Y cuando empezamos aquí, decimos good evening, ¿ok? ¿Estamos bien ahí, María? María Isabel Campos Miranda, ¿estamos bien? Ok, ayer estuvimos hablando acerca de posesivos. ¿Alguien me puede decir cuáles son los posesivos que vimos ayer para indicar posesión? ¿Sí, Natalie? My. My. His. His, yes. Or, your. Our, your, and her, ¿verdad? Her, de su, de ella. Sí, sí. Very sí. Good, excelente. Sí, estuvimos viendo eso. Vimos también los pronombres personales, que era I, you, he, she, it, we, you, and they. Yes, esos son los pronombres personales que vimos. Y cada uno de los pronombres personales tenía su possessive pronoun, que era lo que dijo Natalie. My, your, his, her, its, our, your, and their. Very good, excelente. Hoy vamos a aprender acerca de, y bueno, vamos a hacer muchas cosas hoy, pero vamos a, una de ellas es, vamos a aprender, vamos a practicar el abecedario. ¿Y para qué aprendemos el abecedario? En la primera clase les dije yo que habían dos, cada letra tenía nombre y sonido. El sonido era para comunicarnos y el nombre es para deletrear, para deletrear cualquier cosa. Hoy vamos a aprender a deletrear. Vamos a preguntar el nombre y vamos a aprender cuando digo my full name, ¿qué es full name? Y cuando digo my name, yes. Full name quiere decir nombre completo, ¿sí? Y name es solamente el primer nombre. Por ejemplo, Ada. Sí, Ada, ¿levantó la mano? Ada, ¿levantó la mano? No. Ok. Entonces, cuando decimos name, nos estamos refiriendo, por ejemplo, dice, por ejemplo, Darlene va a decir, my name is Darlene, ¿yes? O Clemencia, my name is Clemencia. O Natalie, my name is Natalie. O Abigail, my name is Abigail. O Violeta, hi Violeta, my name is Violeta, yes. O tenemos a Melvin, my name is Melvin. Pero hay otras cosas en Stephanie Murguía, my name is Stephanie, yeah. O tenemos otra forma de decir mi nombre. Lo vamos a compartir, voy a compartir la pantalla con ustedes para que veamos. O sea, si yo digo, my name is Antonio, yeah,
Pero cuando digo my full name is, entonces ya pongo todo Vidal Antonio Machuca. Ese es mi full name. ¿Ya? My full name. Entonces, ¿qué quiere decir full name, Natalie? Nombre completo. Nombre completo, sí. Y el nombre completo, el full name, está compuesto de tres partes. El nombre americano, ¿verdad? Norteamericano. El nombre latino está cuatro partes. Tenemos dos apellidos y dos nombres. Pero en el norteamericano, no. Solamente hay nombre, primer nombre, segundo nombre y apellido. Entonces, le decimos así. First name es Vidal. Vidal. Second name is Antonio. And my last name is Machuca. Yes. Okay. Y Machuca no es apodo, es un apellido. ¿Sí? No vayan a creer que es un apodo. Okay. Entonces, Machuca. Yes. Entonces, first name es primer nombre. First name. Digamos, first name. First name. Yeah. Y en vez de decir y, decimos así, first. First name. Yes. Pero se escribe así, ¿verdad? First name. Entonces, va a decir, my first name is Vidal. En su caso, Darlene diría, my first name is Darlene. Natalie diría, my first name is Natalie. Yeah. Entonces, en mi caso, my second name is Antonio. My second name is Antonio. Second. Second. Yeah. Second. My second name is Antonio. And y my last name is Machuca. Yes. Okay. Machuca. Entonces vamos a ver, vamos a probar a ver si podemos hacerlo. Okay. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, a Darlene. Darlene, what is your full name? Entonces sería así, what is your full name? Yes. What is your full name? ¿Y usted me contesta, Darlene? My name is Nubia. My full name. Le estoy preguntando de su full name, ¿sí? Full name. Nubia Darlene Ventura López. Very good. Nubia Darlene Ventura López. Vamos a hacer solo un apellido, ¿ok? Hay que me disculpen sus esposos, ¿ok? Solo un apellido. Nubia Darlene Ventura, yes. Porque le voy a preguntar cuál es su primer nombre, su segundo nombre y su apellido. ¿Para qué? Porque en el apellido vamos a tener problemas. Vamos a decir dos apellidos y solamente un apellido se permite, ¿ok? So, your name is Nubia Darlene Ventura López. And what is your first name? Is your first name? What is your first name, Darlene? My no, ya me confundí. Sí, porque yo vi ahí que le están interrumpiendo. Yo vi ahí que ay, están viendo el partido y todo eso. Entonces ahí se despegó de la clase. Sí. Sí. Ok, entonces, what is your full name? Entonces, full name dijimos que es nombre completo. Entonces, para contestarlo sería, my full name is, Nubia dijo, ¿verdad? Nubia. Oh, Nubia, perdón. Sí, Nubia, Darlene Ventura, ¿bien? Ese sería, my full name is Nubia Darlene Ventura, ¿yes? Y luego yo le pregunto, what is your first name? What is your first name? Y usted me contesta. My first name, Nubia. My first name is.
Nubia. Is Nubia. Yes, very good. Nubia. Very good. And what is your middle name? Middle name, lo puede decir así, middle, así, o middle, ¿sí? Puede decir middle. Middle name. And what is your middle name? My middle name is Darlene. Yes, is Darlene. Yes, very good. And what is your last name? ¿Y usted lo contesta? My last name is Ventura. Yes, my last name is Ventura. Ventura. Very good. Excelente. Good job. Good job. Oh, my goodness. Imagínense si hubiera estado todos los días con nosotros. My goodness. Ahorita sería una bilingüe. Pero el audio no me lo agarraba. Sí. Yo sé. Pero sí se ve que ha estado practicando. Very good. Excelente. Ahora vamos a ver Natalie Castro. Natalie, what is your full name? My full name is Natalie Stephanie Castro. Natalie Stephanie Castro. Ok. Entonces aquí sería Natalie Stephanie, ¿verdad? Stephanie Castro. Natalie Stephanie Castro. My first name is Natalie Stephanie Castro. And what is your first, your middle name? What is your first name? My first name is Natalie. Natalie. And what is your last name? My last name is Castro. Very good, excelente, good job, okay, excelente. Vamos a ver ahora Maritza. Maritza, arrivederci, Maritza. Okay, Maritza, what is your full name? My full name is Maritza. Okay, and what is your first name? What is your first name? My first name is Cordova. Cordova, very good. And what is your middle name? I no sé. What is your middle name? Your middle name is el segundo, el nombre después que sigue de Córdoba. My last name is Yesenia. ¿Su apellido es Yesenia? No, es Córdoba. Es que ahí me confundí. Ok, no hay problema, no hay problema. Entonces, hagámoslo, vamos a ver. Digamos que primero era todo el nombre. Y después sí, un apellido. Sí, lo ve aquí, ¿verdad? What is your full name? Esa fue la pregunta que le hice. What is your full name? Full name es nombre completo. ¿Sí? Y usted me decía, my full name is, y me da su nombre completo. ¿Ya? Yeah. Ajá. Y cuando le digo, what is your first name? Me da su primer nombre. Y cuando le digo, what is your middle name? Me da su nombre de en medio, el segundo nombre. Y cuando le digo last name, me da su apellido. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, yes. ¿Y a quién está viendo? Pues alguien está diciendo ahí, mira, decía así.
A mi esposo. Ah, ok. Que se ponga ahí atrás esposo también para verlos los dos. Ok. What is your full name? My first name is Maritza Yesenia Córdoba de Orellana. Pero véame a mí, no vea a su esposo, porque entonces se va a confundir. No, ok, le voy a preguntar otra vez. What is your full name? My first name is... No, vea aquí como dice. Full. Como full. Que dijera full. ¿Qué podríamos decir full? F-U-L. Full. Sí. My full name is Maritza Yesenia Córdoba de Orellana. Ahora voltea a ver a su esposa y dígale así. Pero haga, dígale, no, como que sí, de verdad, diga, aunque mienta ahorita, ¿verdad? Pero diga, No, así no, no, quiero que los labios los cierre, porque no me está diciendo bien name. Name. Ok, ahí sí. Ok, entonces diga, my full name, y me da su nombre completo. My full name is Maritza Yesenia Córdoba de Orellana. No le ponga de Orellana, dígale que lo siento mucho, pero le vamos a poner de Orellana. Solo quiero un nombre, un primer nombre, segundo nombre y apellido. ¿Sí? Okay. Solo por ahorita, dígale, por una hora solamente, sí. Okay, entonces, what is your full name? My full name is Maritza Yesenia Córdoba. Very good. And what is your first name? My first name is Maritza. Very good. And what is your middle name? My middle name is Yesenia. Name is Yesenia. And what is your last name? My last name is Córdoba. Okay. Dígale a su esposo que le den besito. Lo hizo muy bien. Excelente. Very good. Okay, Violeta Martel. Oh, se nos va Violeta. Okay, Violeta, what is your full name? My full name is Violeta Isabel Martel. Okay, Violeta, quiero que cuando dice name, diga así, un poquito exagerado, name, my full name is, y me dice su nombre completo. My full name is Violeta Isabel Martel. Very good. And what is your first name? What is your first name? Le está ganando Maritza, Violeta. Y usted empezó mejor que Maritza. Yo ya le paso Maritza. My first name is Violeta. Okay, and what is your second name? Your middle name? My middle name is Isabel. Okay, and what is your last name, Isabel? My last name is Martel. Very good. Mejoró bastante, Violeta. Very good, excelente, good job. Mire, Maritza, ¿se asustó? Dijo, no me va a ganar. Okay, very good. Abigail, what is your full name? Abigail.
My friend is Ruth Hernandez. Okay, and what is your first name? My name is Ruth. Thank you. And what is your middle name? My middle name is Gail. Middle, ¿verdad? Middle name. It's Abigail. Very good. And what is your last name? My name is Hernandez. My last name is Hernandez, diga. Last name Hernandez. My last name is Hernandez. Last name is Hernandez. Very good. Excellent. Good job. Good job. Okay, Stephanie Murgas, what is your full name? My full name is Jocelyn Stephanie Murgas. Very good. And what is your first name? My first name is Jocelyn. Jocelyn, and what is your middle name? My middle name is Stephanie. Very good. And what is your last name? My last name is Murgas. Very good. Bien, bien hecho, Murgas. Bien hecho. Okay, Lizette, ¿le pregunto o no? No. Okay. ¿Cómo está, Lizette? Good night. Good evening. ¿Le pregunto? Good evening. Esperamos que llegue a su casa. Pregúnteme. Pregúnteme, pregúnteme. What is your full name? My full name is Mayra Lizette Carrillo. Very good. And what is your first name? My first name is Mayra. Very good. What is your middle name? My middle name is Lizette. Very good. And what is your last name? My last name is Carrillo. Very good. Excelente. Good job. No te han cuidado en el name, ¿verdad? My last name. Okay. Yo sé que no tiene con quién practicar, ¿verdad? Pero en el espejo, name. ¿Verdad? Okay, very good. Excelente. Okay. Gracias. Ada, Liz, Ada, what is your full name? My full name is Lilibet Brizuela. Very good. And what is your middle, your first name? My first name is Ada. Okay, tengan cuidado en el first. Diga first. First. Yes, my first name is Ada. Okay, and what is your second name, your middle name? I'm sorry. My middle name is Lilibet. Okay, and what is your last name? My last name is Brizuela. No me diga lice. Lice son piojos. Sí, diga my last name. My last name is Brizuela. Very good. Ella, ahora ya sabe que lice se dice piojo, lice. Very good. Okay, tenemos a, vamos a ver quién me falta, Xiomara, ¿verdad? Xiomara y Melvin. Xiomara, what is your full name? My first name is Xiomara. No, lo voy a decir primero. What is your full name? My full name is
Xiomara Guadalupe Alvarado. And what is your first name? My first name is Xiomara. Okay, and what is your middle name? My middle name is Guadalupe. Okay, digámoslo más despacio. What is your middle name? My middle name is Guadalupe. No, no estaba cuando di la explicación, ¿verdad? No. Okay, middle, se dice middle. Yes. Middle. Okay. Okay. What is your middle name? My middle name is Guadalupe. Y tengamos cuidado en la name. My middle name is Guadalupe. Le vuelvo a repetir. Por favor, si es tan amable. My middle name is Guadalupe. Thank you. And what is your last name? My last name is López. Tengamos cuidado en la name. My last name is López. My last name is López. Very good. Excellent. Good job. Good job. Okay, Melvin, what is your full name? My first name is Melvin. Full name. ¿Puede ver la pantalla, Melvin? Sí, ahorita sí. Ok, si te fijas, ya eso ya lo expliqué yo, pero te lo voy a explicar otra vez. Al principio dije, my name is Antonio. ¿Miras eso? Sí. Cuando correcto. Decimos my name, estamos refiriéndonos a un nombre solamente. Entonces, yo solamente doy un nombre cuando dice, my name is Antonio. Pero cuando digo full name, es mi nombre completo. Full quiere decir nombre completo. Entonces, si yo digo, my full name is Vidal Antonio Machuca. Ese es mi full name, nombre completo. Entonces, cuando te pregunto por tu full name, me das tu nombre completo. Cuando te pregunto por tu first name es primer nombre, me das el primer nombre. Cuando te pregunto por el middle name, me das el segundo nombre. Y cuando te pregunto por el last name, me das tu apellido. Last name es apellido. ¿Ya? Se perdió, ¿verdad? Ok, entonces, ¿hay alguien que no le haya preguntado? Todos estamos bien. Ok. ¿Sí, Zaida Mazariego? No, ok. Entonces, entonces estamos ahí. First name, middle name, y last name. Yo por fin, tal vez para un poco. Ok. My full name is Zaida Mazariego. Full name es el nombre, primer nombre, el segundo nombre y apellido. Hola. Hola, sí, sí, la escucho. Hola, sí. What is your full name? Full name. My full name is Zaida Mazariego. Okay. ¿Sí, así es? Ok, vamos a ver, Zaida, le voy a explicar algo, ¿ok? ¿Sí ve esto? Sí. ¿Esto aquí? Sí, sí, lo veo. Ok, esto es cuando dice mi nombre, ¿verdad? My name is Antonio. Entonces, cuando le digo, what is your name, le estoy preguntando solo por un nombre. ¿Ya? Pero cuando le digo full name, cuando le digo full name, si se ve aquí, aquí no tiene un nombre solamente, sino que tiene primer nombre, segundo nombre y apellido. Entonces, en my full name es Vidal Antonio Machuca.
Entonces, su full name tiene que tener dos nombres y un apellido. So, what is your full name? My full name is Zaida del Carmen Mazariego. Very good. Así, Zaida del Carmen Mazariego. Sí. Okay. Ahora, what is your first name? First name es primer nombre, ¿verdad? My first name. My first name. Zaida. My first name is Zaida. Ah. My first name is Zaida. Muy bien, very good. What is your middle name? My middle name is Zaida. Your middle name. And what is your last name? My last name is Mazariego. Okay, very good. Excellent. Good job. Okay, good job. Excellent. Okay. Y Hansen? No está ahí. Okay. Aquí estoy, aquí estoy. Tiene que tener prendida su cámara todo el tiempo. Hoy sí. Tiene que prender su cámara. Okay. What is your full name? My full name is Johansen Vladimir Azahar. Okay, thank you. And what is your first name? My first name is Johansen. Thank you. Second and what is your middle name? Is Johansen. No, my... No, no. What is your middle name? Is... My middle name is... Azahar. My middle name is... Mejía. No, repita. My no, middle name okay. is... Ah, perdón. My... Middle name is Johansen. Okay, Johansen es su nombre, su primer nombre o segundo nombre? El primer nombre. ¿Y su middle name? Es el segundo nombre. Okay, what is your middle name? Is Vladimir. My middle name is Vladimir. My middle name is Vladimir. Okay, and what is your last name? My last name is Azahar. Azahar, okay, very good. Thank you. Okay. Eso es, yes. Okay. Eso es, okay. Sí, Melvin. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí estamos listos, ¿eh? Ok, ¿lo quiere hacer otra vez? Sí, claro. Ok, what is your full name? My full name is Melvin Alonso García. Ok, and what is your first name? My first name is Melvin. Okay, and what is your middle name? What? My middle name is Alonso. Very good. And what is your last name, Melvin? My last name is
García. Okay, very good, excelente, good job, good job. Muy bien, very good. Johansen, ¿tiene alguna otra pregunta? No, todo bien, todo bien. Es que dejó la mano levantada así. Le va a doler. Ah, ahorita sí. Lo voy a desactivar, pero. Melvin, ¿tiene otra pregunta? ¿No? ¿Y Zaida tiene otra pregunta? Sí, ahorita, excelente. Ok, gracias. Ok, very good. Ok, entonces ya aprendimos a decir nuestro nombre completo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a practicar el abecedario. ¿Para qué? Para hacer el próximo ejercicio. El próximo ejercicio es para spell your name, o sea, deletrear su nombre y su apellido, ¿ya? Entonces, vamos a practicar los nombres de cada de las letras del alfabeto. Por ejemplo, esta es la A, esta es la B, esta es la C, esta es la D, esta es la E, esta es la F, esta es la G, esta es la H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X y Y. Las que dan un poquito de problemas son esta, Y, la I y la A, ¿ya? Y la H a veces porque la pronunciamos como una H francesa, H, H. Pero vamos a tratar de repetirlas. Repitan conmigo, please, repeat after me. A. 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 B. 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 C. C. D. 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 E. 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 F. F. G. 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 H. H. I. 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 J. J. K. 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 L. L. M. 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 Acuérdense que la M es como dice M. Name. Entonces la M. M. No, M. Así. M. M. No, N, no. N, no. M. M. Vamos a ver, alguien me está pronunciando como una N. M. 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 ¿Dido Johansen? M. No, tiene que hacer así, mira. No. M. 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 Ahora la otra sí, pronúnciala como lo estaba pronunciando la M. N. 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 O. O. U. Q. R. R. Vladimir. R. R. S. 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 E. T. D. U. 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 Vladimir. U. 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 V. B. B. W. 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 X. X. Y. X. Y. Y. Z. 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 Y. Z. ¿Alguno tiene problemas con la pronunciación de alguna letra? La W. Ok. Esta es W. W. Oh.
Double U. X. La X, yes. X. X. Y. X. Y. Why? 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 Okay. Okay. Entonces, ahora vamos a poner en práctica el abecedario. Vamos a spell. Spell quiere decir deletrear. Deletrear. Okay. Eso quiere decir spell, deletrear. Spell, deletrear. Y si dice spell, sí. Spell, yes. Ok, eso quiere decir deletrear. Ahora, si yo le digo, what is your name? Sería la pregunta, what is your name? Yo contestaría, my name is Antonio. Antonio. Y luego la otra, how do you spell Antonio? How do you spell Antonio? Eso es la pregunta, how do you spell Antonio? Yeah. Falta la question mark aquí. How do you spell Antonio? It is A-N-T-O-N-I-O. Antonio. Yes? Entonces, yo voy a preguntar, what is your name? En el caso de Natalie, ¿verdad? What is your name? Natalie me va a decir, my name is Natalie. Y yo le voy a decir, how do you spell Natalie? Ella me va a decir, it is N-A-T-A-L-Y. Yeah? E-L-T-O-N-E-U. Okay. ¿Estamos bien ahí? Ok, vamos a comenzar, vamos a probar a ver cómo nos sale, ok. We're gonna try and see how this one comes out. Ok, Zaida Mazariego está levantando la mano todavía. ¿Tiene alguna pregunta? No, ok. Vamos a ver, Violeta. What is your name? My name is Violeta. And how do you spell Violeta? It is V-I-O-L-E-T-A. Very good. Excelente. Good job. My goodness. Lizeth, what is your name? My name is Lizeth. How do you spell Lizeth? It is L E. ¿Cómo? Tiene que poner morado así los brazos. Tiene que poner morado el brazo. ¿Cómo se dice? L I. I. Uh-huh. S. Uh-huh. S. Uh-huh. T. ¿Y qué pasó? S, ok. H. I, L, S, S, T, H. ¿Ese es el nombre? ¿Empieza otra vez? Y falta L. L. I. I. S. 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 E. E. T. H. 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 Very good. Good job, you said. Good job. Stephanie,
Stephanie, how do you spell, what's your name? My name is Stephanie. Stephanie, ten cuidado. My name... My name is Stephanie. My name is Stephanie. What is your name? It is. What is your name? What is your name? My name is Stephanie. And how do you spell your name? It is M S D M F I M D. ¿Así? Sí. Oh my God. Así. Este fing. Ok, pues vamos a empezar. Y. Y. Es. Ti. Ti. I. I. F. F. I. I. Esa es la I. M. N. G. G. Yes. Esa es G. Esa es G. ¿Así se escribe? Sí. Yes. Estefín. No. Sí. Eso es Estefín. Así me lo deletreó. Me dijo E-S-T-E-F-I-N-G. Yo creo que lo que quiere decir es, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la diferencia entre la A y la I? ¿Qué les dije yo que tenían que hacer? Ay. No, el ejercicio que les dije yo que tenían que hacer. Ey. La A, ¿cómo decimos la A? Ey. 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 Sí, Stephanie está escuchando, ¿verdad? Sí. Y la otra, y para la I, ¿qué teníamos que hacer? Ay. ¿Qué teníamos que hacer? Ay. Sí, pero ¿qué teníamos que hacer? Pellizcarnos. Pellizcarnos. Entonces, pellizquese, ay. Stephanie. Ay. Sí. Y si quiere decir la I, dice ay. Si quiere decir la A, ¿cómo va a decir? Me va a decir, teacher, ey. Hey. Yeah. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la que quiere poner aquí? ¿Es la I, la I o la A? A. I. Stephanie. La I, la A. No, pero ¿cómo se dice? ¿Qué tiene que hacer? I. Ay. No, Violeta. No, ey. ¿Verdad? Mire, Violeta no quiere que lo haga. Ok. Y la otra es la why. 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 Entonces vamos a poner, yo creo que necesitamos poner aquí. Ey. Vamos a ver. Ey. Ey. Aquí, B, B, C, B, C, D, D, E, E, F, 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 G, 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 H, H, I, H, I, J. K. K. K.
L. Apaguen los micrófonos, por favor, porque se escucha ahí que alguien está golpeando a alguien, está peleando. Hoy, oh my goodness. Ok. L, M, and, N, O, para que se les haga más fácil. O, P, Q, Q, R, R, sí, R, S, T, U, V, double U, Y, X, X, aquí ya nos metimos en problema. X, Y, aquí. X, X, Y, 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 and Z, Z. Esa sería el abecedario. Ya sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Ahí estamos bien? Ese sería el abecedario. Ok, entonces es el que vamos a practicar para mañana viernes, lo vamos a practicar, ok, para que nos salga más o menos. Vamos a hacer un ejercicio de la plataforma para que contestando la plataforma, y el ejercicio que nos pide hacer es, vamos a escuchar un audio, y en el audio nos va a decir que deletreemos. Vamos a deletrear este, ya va a ser este nombre o este nombre. So we're going to spell the name. Va a escuchar cómo lo deletrean ellos y usted va a decir, oh, es la primera o la segunda. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a probar si lo podemos hacer. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. ¿Cuál es? La primera. Okay. J-O-N, ¿verdad? Entonces es la primera, sí. J-O-N. How do you spell your first name? John, J-O-N. Vamos a ver la segunda conversación. ¿Es Sara o Sara? ¿Ya? Vamos a ver. Thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H. No, my name is spelled S-A-R-A. Okay, ¿cuál es? La segunda. Sarah. Dijo S-A-R-A o S-A-R-A-H. Sara. Sara, ¿la primera o la segunda?
Sería la primera. La primera, sí, porque la segunda fue la que la señora le dijo, ¿verdad? Y ella le dijo, no es así. Es S-A-R-A. Ok, ahora vamos a ver la tercera conversación. ¿Es Steven o Stephen? Stephen. Vamos a ver. My name is Stephen. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-H-E-N. Okay. Excuse me. S-T-E-H-E-N. Okay. So which one is that? Stephen? Stephen or Stephen? Primero la segunda. La segunda. Ok, S-T-E-P-H-E-N, correct. Ok, vamos a la cuarta conversación, que es Catherine o Catherine. That's right. Your name is Catherine Simpson. No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you. Okay. Se escucha una gran interferencia. No sé quién tiene encendido el micrófono. Sí, ya le voy a decir quién. Te vas a ir a dormir. Ah, ajá. Pero voy a hacer, creo que es, era Ada, sí, Ada, ok, very good, gracias Ada. Ok, vamos a escucharlo otra vez, a ver cómo nos sale. Ok, entonces era de Catherine, ¿verdad? Vamos a escucharlo desde la segunda para ver si lo tenemos bien. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. So it's the second one, right? Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No. It's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay, is Chris K-R-I-S or C-H-R-I-S? La primera. Okay, la primera. Y en esta dijimos que era la segunda, ¿verdad? K-A-T-H-R-Y-N. Very good. Okay, vamos a... enviarlas. My goodness, you got them all right. Las obtuvieron todas buenas. Ok. Entonces la primera es John, la segunda es Sarah, la segunda es Stephen, Catherine and Chris. Good job. Good job. Excelente, good job. Excelente. Buen trabajo. Han hecho un buen trabajo. Entonces vimos que era full name ahora y vimos el abecedario para aprender a deletrear los nombres. Les queda de tarea a practicar el abecedario para mañana. Ok, that's going to be your homework for tomorrow. Yes, Maritza, Jessenie.
solo una pregunta, tenemos cómo resolver, o sea, como tareas. La plataforma es la que tienen que estar trabajando. Sí, y la tarea ahorita. Pero ahí está. ¿Perdón? Es esa. Sí. Es esa que acabamos de resolver. Ah. Sí. Pero si puede adelantar, si puede adelantar en la plataforma, no hay problema. O sea, usted puede seguir toda la plataforma. Pero no sale nada más. ¿Perdón? No sale nada más. O sea, dice siguiente, pero no, no sigue. ¿De acá? Good night, Marixa. Digamos la de ayer. Ok, esta. Usted está aquí, ¿verdad? Ajá. Knowledge. Y entonces usted solo le hace clic aquí, sí. Acá en estas. De la piscina. Le hace clic aquí. Y ya le sale otro. Luego le hace clic aquí y ya le sale las instrucciones. Y luego le hace clic aquí y ya le sale el knowledge check. No había entendido ahí. Oh, ok. No Buenas noches. Good night. Pero todo está bien. Ok. Good night. All right. Good night. See you tomorrow. Good. Have a good night. All of you. Good night. Bye-bye. Buenas noches. Bye.